Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este programa de Con Olor a Incienso. Estamos en el Martes Santo, a la espera de la humildad y paciencia de estudiantes que saldrá a la calle desde la parroquia Santa María la Coronada a hacer su estación de penitencia. O al menos eso esperamos. Hay amenaza de lluvia. Y lo que se está hablando por parte de su junta de gobierno es si salir a la hora prevista o retrasar la salida, como digo, de este martes santo. Nosotros nos vamos hasta el directo, nos vamos, ahora mismo están viendo, son exactamente las 10 menos cuarto de la noche. Y estamos viendo la parroquia Santa María la Coronada. La luna la vemos como testigo porque, como siempre, cada año la luna viene a ver el Moreno de San Roque, a estudiantes, el Cristo de la Caña, humildad y paciencia, que está en el interior de la parroquia Santa María la Coronada ya preparando esta salida, como decimos, con su madre, Nuestra Señora de la Esperanza. Ahí lo vemos preparado. Con su clámide, con su trono maravilloso, majestuoso, ese trono que tallase Luis Ortega Bruz, Ortega Bru, y que su hijo Ángel Luis pues lo adoró, ¿no? Estamos a la espera de un Martes Santo que espero que lo tengamos con humildad, con paciencia y con esa gran ilusión que tiene esta hermandad por salir este Martes Santo a la calle a hacer su estación de penitencia. Estos son los momentos que se viven íntimos de esta cofradía, de esta hermandad, a los minutos previos de la salida, donde sí nos ha llegado información de los compañeros que se encuentran en la parroquia Santa María la Coronada, de que la Junta de Gobierno se ha reunido para tomar una decisión ante la amenaza de lluvia que tenemos en este Martes Santo. Por hacerles un recorrido por la comarca del Campo de Gibraltar, las hermandades de la línea han salido, pero se han tenido que recoger en el templo antes de lo previsto, prácticamente en toda el Campo de Gibraltar ha ocurrido eso, ¿no? Algunas incluso pues no han salido a la calle y es este martes el que tenemos, que aquí quien manda, como decimos siempre, es el Levante y el Poniente, y que es una zona tan particular que, bueno, cuando nos dicen agua, pues a lo mejor vemos una previsión de que no hay agua y por lo que decimos del viento que reina, pues podemos tenerla, ¿no? Banda de música que acompaña este Martes Santo es la agrupación musical Virgen del Buen Suceso de los Corrales de Sevilla. Es la que acompaña a la estación de penitencia de la Hermandad de la Caña, que de un momento a otro, pues estaremos viendo esa agrupación musical llegar hasta la plaza de la iglesia para acompañar esta estación de penitencia, que, como digo, está prevista para las 10 de la noche su salida, pero la Junta de Gobierno, es última noticia que tenemos, está reuniéndose para saber qué hacen. Si salen a las 10 de la noche, manteniendo esa salida, o la retrasan. Hasta ahora lo que sabemos es eso, que están reunidos y esperemos que tener información al respecto en cuanto la tengamos con los compañeros que nos las van a hacer llegar. La luna está ahí fija, testigo de que el Moreno está preparado para salir a la calle. Un Cristo precioso. Y además, cómo sale este Cristo con todo lo que es la iglesia apagada, ¿no? Y tan solo se ven esas tulipas de esos maravillosos arbotantes que lleva el Cristo encendidos, ¿no? Se ilumina la cara de la humildad y de la paciencia de esta imagen
que nos llegó desde Gibraltar, el Cristo de la caña, humildad y paciencia, el Moreno, estudiantes que sale a la calle en este Martes Santo acompañado de su madre, Nuestra Señora de la Esperanza, que lleva también en la candelería ese cirio de vida que identifica y que simboliza a todas las personas que son donantes de órganos, ¿no? y tejidos, ¿no? Y vamos a dar, yo creo que, voz a lo que está pasando en el centro de la parroquia Santa María la Coronada. Vemos allá Germán, que va a dirigirse a la hermandad. Bueno, estamos viendo cómo está llegando la agrupación musical, como digo, que acompaña a la estación de penitencia del Cristo de la Caña, humildad y paciencia, y se hace la oración ahora en la iglesia, en la parroquia. Queridos hermanos, en estos momentos nos disponemos a realizar nuestra estación de penitencia. Todos, unidos en hermandad, daremos público testimonio de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Cada año, las hermandades y cofradías de San Roque se unen en la oración al Señor, con una intención común. En este año 2024, ofrecemos las estaciones de penitencia para que el Señor nos ayude a superar con su gracia la crisis económica que tanto sufrimiento y dolor está deparando a tantas familias, y que a todos nos aliente a comprometernos en la nueva evangelización, anunciando a Jesucristo a nuestros hermanos con valentía y convicción. Ahora nos ponemos delante del Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Pilato soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto por el cuello y trenzando una corona de espinas. La ceñieron a la cabeza, le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían y le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron la manta, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Oremos confiadamente a Dios Padre Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Por todos los que sufren los horrores de la guerra, del hambre, del desempleo, las consecuencias de la crisis económica, la marginación, el desarrollo, para que encuentren en la caridad y en la ayuda eficaz de los creyentes y de todas las personas de buena voluntad una señal clara de la misericordia y la verdad. Rogamos al Señor. Para que los cristianos nunca nos desanimemos en la defensa del don de la vida desde su concepción hasta su término natural. Las familias transmitan con firmeza y amor el Evangelio de la vida. Los gobernantes protejan eficazmente este derecho fundamental. Y la humanidad en tierra logre desterrar los fermentos del egoísmo y de la muerte. Oremos al Señor.
todas las hermandades de nuestro pueblo, para que mediante el testimonio de los hermanos dé al mundo ejemplo de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Para que en nuestras hermandades siempre haya jóvenes que estén dispuestos a seguir la llamada del Señor y dedicar su vida al servicio de la predicación del Evangelio, siendo testigos de esperanza. Roguemos al Señor. Por todos los hermanos que nos han dejado recientemente, para que disfruten de la presencia y misericordia del Señor, de Dios. Roguemos al Señor. Y terminó nuestra oración con la plegaria que nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues otra vez, otro año más estamos aquí reunidos. Si pudiese estar aquí, os aseguro que la vista es espectacular. Espectacular. Veo a personas con las que me han visto crecer, veo a personas con las que he crecido y veo a personas a las que he visto crecer. Y sobre todo, los veo a ellos dos. Hemos tenido un año un poco complicado con la pérdida de dos hermanos que han significado mucho para esta compañía. Cada uno esta noche tiene su propia intención, no os la voy a quitar. Pero sí os pediría que en algún momento de la sensación de penitencia pidieseis por esos dos hermanos. Como siempre os digo, vamos a salir a la calle y vamos a llevar la humildad, la paciencia y la esperanza a nuestro paso, como siempre lo hemos hecho. Vamos a disfrutarlo. Como cada año vamos a encender el cirio de lágrimas de vida. Este año el cirio lo va a encender la familia de uno de nuestros hermanos, la familia de Javi. Javier era donante de órganos, finalmente no pudo hacerlo, pero esa fue su intención. Entonces, creo que son ellos los más indicados para que lo puedan entender. Así que bueno, hermanos y hermanas, tenemos el tiempo, que parece que sí. Nos acompañen y vamos a disfrutar. ¿Vale? Nos vamos a la casa. Bueno, pues nos vamos a la calle, ya lo ha dicho la hermana mayor, Meli del Castillo, y se va a proceder al encendido de ese cirio de vida, de luz de vida, por los lo que son los donantes de órganos y de tejidos, ¿no? Y bueno, entre ellos está la familia de Javi Román, que era donante de sangre. Y bueno, en esa clámide lleva el Cristo una cruz, lleva prendida una cruz en memoria de Javi Román y también ese cirio de luz de vida que se va a encender en la candelería de Nuestra Señora de la Esperanza también por Javi Román, que de alguna forma está también dentro de esta hermandad en este Martes Santo de este 2024. Un abrazo al cielo, a Javi Román y a su familia, por supuesto. Y bueno, 10 de la noche está prevista la salida del Moreno, de humildad y paciencia, del Cristo de la Caña y Nuestra Señora de la Esperanza. La Junta del Gobierno de la misma hermandad pues ha decidido mantener la salida. Yo me imagino que se habrá consultado también ese parte meteorológico en cuanto a las precipitaciones de hoy martes y habrán contado con un momento en el que poder salir y mantener la estación de penitencia. Lo que no sabemos tampoco es si nos puede sorprender
la lluvia en cualquier momento de la estación de penitencia, y entonces pues se tomará lo que es sin duda alguna una decisión de acortar recorrido y demás del itinerario que tienen para hoy, ¿no? Ahí están en la parroquia Santa María de la Coronada, se ha hecho la oración y ahora pues ya se va a encender ese cirio de vida que, como digo, pues lo hace la familia de Javi Román, que va a encender ese cirio dentro de la candelería de Nuestra Señora de la Esperanza en honor a él, que bueno, de alguna forma simbólicamente está con nosotros con ese cirio encendido y esa cruz que va prendida a la clámide del Cristo, ¿no? Ahí vamos a hacer el encendido de ese cirio y ustedes son testigos por sus hijos, ¿no?, que van a encender ese cirio. Lágrimas de vida, luz de vida de todas esas personas que, bueno, pues son donantes de órganos y de tejidos, ¿no? Ahí están, encendiendo ese cirio que lleva Nuestra Señora de la Esperanza, para dar esperanza de vida justo a muchísimas personas que están esperando un órgano. Aplausos para ello, y entre esa cuadrilla, entre ese cortejo, entre esa hermandad, va con nosotros esta noche también Javi Román, en la memoria, ese san roqueño, muy querido también por todos. Y la parroquia Santa María la Coronada, justo ahora son las 10 de la noche, las campanas de esa anciana torre, que llamará la atención de que será la hora en la que se abra las puertas de la parroquia para ver esa parroquia totalmente apagada y ver esa cruz de guía salir y hacerse presente el rojo y el negro, el blanco y el verde en San Roque, que anuncian que es Martes Santo, que anuncian que es día de estudiantes, día de la caña, y la luna que siempre es testigo en un Martes Santo para ver a nuestro Cristo, al Cristo en humildad y paciencia. Se escucha la puerta ya, se abre la puerta de la parroquia Santa María la Coronada. Estamos viéndolo ahí. Son ustedes testigos de todos los momentos de la estación de penitencia, de todas las hermandades, porque se lo contamos, porque estamos prácticamente en todos los puntos para que ustedes no pierdan ningún detalle de las distintas hermandades que hacen su estación de penitencia. Y ya sale la cruz de guía, como digo, del rojo y negro, que se hace presente, del blanco y verde, que anuncian el martes de humildad y paciencia, el martes del Señor de la Caña. Cortejo también que cada año, bueno, pues se trabaja. Es uno de los trabajos que además lleva Meli del Castillo como hermana mayor, último año además en esta hermandad como hermana mayor, y que lleva pues siempre muy sobre su alma, ¿no? Porque ella siempre ha sido una persona que le ha encantado el cortejo y bueno, de ver un cortejo amplio en la hermandad, eso, bueno, ha sido un trabajo que siempre ha tenido muy presente, ¿no? Los más pequeños, la savia de todas las hermandades que están ya ahí presentes también, autoridades del Ayuntamiento de San Roque, cruz de guía ya en la plaza de la iglesia. Ha comenzado ya el Martes Santo en San Roque, ya que está la cruz de guía ahí
Y bueno, vemos a ese Cristo, como les digo, en humildad y paciencia, esos arbotantes encendidos con esas tulipas de ese trono majestuoso, un trono que recuperó la hermandad y que Ángel Luis Ortega pues doró y recuperó, ¿no? Ese trono que hiciera su padre, Luis Ortega Bru, un trono que bueno, recupera la hermandad justo en la línea de la Concepción que estaba este trono, ¿no? Y lo recupera pues para la hermandad. Ahí estamos viendo la representación municipal también y la mujer de mantilla, que también la vemos en este Martes Santo sanroqueño. Esta es la imagen de este martes, es la imagen de humildad y paciencia del Cristo de la Caña. Los concejales, las autoridades que acompañan la estación de penitencia, acólitos, los monaguillos de la hermandad y el Cristo que se ha puesto en pie y avanza en humildad, con la paciencia de sus cargadores, que con el rachear de la zapatilla en lo que se escucha como sonido, es la única oración de este Martes Santo que llevan esos cargadores, ¿no? Con una veteranía también importante dentro de esta hermandad. Y se aproxima ese trono dorado con el silencio y con la oscuridad que tiene la parroquia Santa María la Coronada. De un momento a otro sonará la marcha real con la agrupación musical Virgen del Buen Suceso de los Corrales de Sevilla, que acompaña a humildad y paciencia al Cristo de la Caña, al Moreno, a la hermandad de estudiantes que sale ya al atrio de la parroquia Santa María la Coronada con sus cargadores. Y silencio, como pueden escuchar ustedes en San Roque, en la plaza de la iglesia. Ahora sí, ahí está ya.
Qué maravilla, ¿no? Esa salida que ha tenido humildad y paciencia, el Cristo de la Caña, el Señor que ya está en la calle para entrar en Rubín de Celis. Ahora vamos a ser testigo de la salida de Nuestra Señora de la Esperanza. Mandar desde aquí un saludo a José Quirós, que no lo vemos este año con el Cristo, ese capataz que, bueno, más de 40 años, sino 40 años de veteranía en esta cuadrilla de humildad y paciencia. Le mandamos desde aquí un abrazo, un recuerdo para José Quirós. Aquí está ya Nuestra Señora de la Esperanza con esas cargadoras que se preparan para sacar a la calle ya a la Madre del Señor. Ahí está con esa candelería encendida, entre ellos ese cirio, esa luz de vida de todas las personas que son donantes de órganos, de todas esas personas que están esperando ese órgano, ¿no? Y bueno, ella lleva ese cirio de vida. Que la Señora esté acordándose también de todas esas personas que necesitan ese órgano, que están esperando esa donación de vida, ¿no? Y cómo no, Javi Román, que va entre estos cargadores del Cristo, entre esta cuadrilla de cargadores, entre ese corteo, entre esta hermandad, Javi Román. Sale Nuestra Señora de la Esperanza. Qué bonita esta sanroqueña, que talló Juan Casas. Me suena ya la música con la agrupación musical Virgen del Buen Suceso que acompaña a la hermandad del Martes Santo. Thank you.
esta, con esa marcha preciosa, la Esperanza de María. Ahí está la Virgen de la Esperanza, que ya está en la plaza de la iglesia. Y ya el Cristo, el Señor, está por Rubín de Celis, que ha entrado esta hermandad del Martes Santo, humildad y paciencia, el Cristo de la Caña, estudiantes que ya están en la calle, y vemos esa imagen preciosa de Nuestra Señora de la Esperanza, esta sanroqueña que fue tallada por Juan Casas en aquel curso que se dio de imaginería por parte de la familia Ortega, ¿no? En este caso, Ángel Luis Ortega y Manu Ortega. Ahí está la hermandad en la calle ya del Martes Santo, que el itinerario que tiene es Rubín de Celis, San Nicolás, San José, calle Colón, General Lazzi, donde entrará en carrera oficial, calle Los Reyes, San José, San Nicolás, Rubín de Celis, plaza de la iglesia y entrada en la parroquia Santa María la Coronada, entrada prevista para la 1:30 de la madrugada. Esto es en el principio lo estipulado por la Junta de Gobierno de esta hermandad. Hasta el momento no tenemos noticia alguna de que se vaya a cortar el recorrido por amenaza de lluvia. No tenemos noticia alguna. Y hasta ahora se va a mantener lo que es el recorrido. Ahí veíamos a Pepe Quirós, que está viendo a su hermandad, ¿no?, junto con su hijo, ¿no?, cómo ha salido la caña. De aquí mandamos un abrazo a uno de los cargadores, uno de los capataces más antiguos de la Semana Santa sanroqueña, 40 años que lleva Pepe Quirós, y este año pues no está como tal, sino disfrutando de este Martes Santo, como lo podemos ver entre el público. Los compañeros han captado esa imagen. Ahí está Nuestra Señora de la Esperanza, y decirles eso, que lleva esta esornada, como podemos ver, con esos claveles blancos preciosos. Es que esta hermandad lo sabe hacer bien, ¿no? Ponerlo bonito, aunque poco necesitan ellos, la verdad. Ahí suenan ya esas marchas para esta estación de penitencia del Martes Santo. Yo creo que vamos a quedarnos ahí, que se pone María en pie con esas cargadoras que realmente no llevan el peso, porque ella no les pesa. Nos quedamos ahí, es Martes Santo en San Roque. Thank you.
plaza de la iglesia y gente, sanroqueños que han acudido a presenciar este Martes Santo, la salida de Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, estudiantes que está en la calle Moreno y su señora maravillosa de Esperanza, la Virgen de la Esperanza. Y decirles que van a tomar Rubín de Celis, ya está la señora para tomar Rubín de Celis y entrar en este Martes Santo por San Nicolás, San José, calle Colón, General Lazzi, que está la carrera oficial, como bien saben, calle Los Reyes, calle San José, calle San Nicolás, Rubín de Celis, plaza de la iglesia y entrada a la parroquia por Santa Parroquia Santa María la Coronada. Esta hermandad hace el recorrido, según marcado aquí, estipulado, hace el recorrido que hace a la salida, hace el recorrido de vuelta, o sea que va a entrar por Rubín de Celis, es lo que tenemos aquí en este itinerario marcado, que entraría por Rubín de Celis de nuevo, o sea, hace prácticamente el mismo recorrido, es lo que tenemos aquí en el itinerario de vuelta. En fin, veremos cómo transcurre la noche, porque nosotros vamos a seguir este Martes de Pasión, vamos a seguir esta estación de penitencia que está haciendo Estudiantes en la Calle, la Hermandad de la Caña, el Cristo de la Caña, Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, que ya estamos viendo pues a esas cargadoras ya, que ya llevan su tiempo también esta cuadrilla de cargadoras, ¿no? Algunas nuevas que entran, como es habitual, como bien nos contaban en el programa que teníamos. Ahí están dando imagen los compañeros de ese cirio de vida, como decimos, ¿no? Y una imagen preciosa, este plano que vemos de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Repartiendo esa esperanza, sobre todo para los enfermos, para la gente que está esperando ese trasplante de órgano y que ella pues representa a través de ese cirio de luz de vida que esta hermandad, como bien saben, de hace ya años en San Fernando pues se hermanaba, ¿no? Ahí está ese plano que estamos viendo de la señora, Nuestra Señora de la Esperanza, en calle Rubín de Celis, que está justo para tomar ya la calle Rubín de Celis y empezar ese itinerario marcado por la Junta de Gobierno de esta Hermandad de Martes Santo. Humildad y Paciencia, que ya está en la calle, y nosotros que vamos a seguir, como digo, esta estación de penitencia, y les vamos a contar todo lo que suceda en este Martes Santo, como estamos haciendo pues desde prácticamente el domingo, desde el viernes de Dolores, con el Vía Crucis, ¿no? Estamos contándoles todo esto, todo lo que pasa en esta Semana Santa 2024. Ahí están esas caras de estas cargadoras que van a llevar a María en sus hombros, ¿no? Pero que no les pesa, porque ella nunca pesa. Ahí está el color verde y blanco junto con el color rojo y negro. El llamador que suena de Pepe, que es también un veterano dentro de esta hermandad, que ha hecho llamar a las cargadoras a esos varales. Y estamos viendo ahora cómo se va a perder por Rubín de Celis, Nuestra Señora de la Esperanza, entrando ahora por esta calle, como digo, de casco antiguo, porque es una hermandad de casco antiguo. Nos quedamos ahí viendo cómo entra la Virgen en Rubín de Celis. Thank you.
Vamos a aguantarlo un poquito. Vamos a aguantarlo un poquito. Pues ahí están esos detalles que nos hace llegar de lo que está pasando en la calle. 11 menos cuarto de la noche y el Martes Santo en que se está llevando a cabo en San Roque. Ahí está la luna. Ella es testigo cada Martes Santo que el Moreno sale a la calle con su madre, Nuestra Señora de la Esperanza. Durante este martes que bueno, pues está también presente Javi Román en esta hermandad que desde el cielo pues nos está viendo, ¿no? Como a todos los hermanos que ya no están con nosotros y que pertenecen a esta hermandad, ¿no? La luna de testigo con la parroquia Santa María la Coronada y ojalá, bueno, pues no sorprenda, no aparezca la lluvia y pueda hacer su estación de penitencia pues con todo su recorrido la hermandad del Martes Santo, ¿no? Que ya está, como digo, en la calle. Ahí está, sí señor. Bien, hay que decir que Jesús vuelve a Jerusalén, pasan por el lugar de la higuera maldecida, al ver el templo profetiza que será destruido. Los discípulos entran tristes porque Jesús le anuncia que dentro de 2 días le matarán. Los cristianos, como él, hemos aprendido a cumplir siempre la voluntad de Dios Padre por encima de todo. Por ejemplo, Juana de Arco, cuando estaba al frente de sus soldados franceses en una gran batalla contra Inglaterra, Dios le anuncia que ese día será herida.
Entonces una amiga suya le dice que no vaya a pelear y Juana le contesta en tono irónico: «Sal tú y di a mis generales que Juana de Arco no luchará porque tiene miedo a ser herida». Y salió valerosamente al frente de sus soldados y fue gravemente herida. No tengamos miedo de aceptar la voluntad de Dios. Señor, si tú siempre quieres lo mejor para mí, quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero lo que quieres. Ahí está, la parroquia Santa María la Coronada, en este Martes Santo, maravillosa, esperando ya lo que es la entrada de nuevo de esta hermandad. Suenan los sones de esa agrupación musical de este Martes Santo, la agrupación musical Virgen del Buen Suceso.
Pues ahí está entrando por San José, calle San José. Hemos estado y hemos visto cómo hacen esa revirá, esa cuadrilla de Nuestra Señora de la Esperanza de San Nicolás, entrando en calle San José y seguir el itinerario de este Martes Santo que nosotros vamos a seguir contándoles en este Martes Santo. Ellos han lanzado ese cartel anunciador de este Martes Santo, un cartel que tienen ustedes en pantalla ahora, precioso del Martes Santo, ¿no? Semana Santa San Roque 2024, de esta venerable cofradía del Santísimo Cristo, de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, que Juan Ferrer ha hecho y que, bueno, de verdad que es una imagen preciosa con el Cristo y la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, y la hermandad ahí organizando la salida de un Martes Santo, ¿no? Es el cartel anunciador, precioso, de verdad, muy bonito. Y nada, qué contarles, que es el Martes Sanroqueño, que ya está en la calle, estudiantes, y ahora nos vamos a ir también a una procesión que también se vive en la estación de San Roque, es la procesión del silencio, pero ha ocurrido una cosa. En la parroquia San Bernardo, justo en el momento en el que se iba a hacer la salida, pues le sorprende el agua y ellos deciden no salir a la calle. Saben que esta procesión del silencio va hasta el cementerio y ellos, claro, por la lluvia, deciden no salir a la calle y han hecho lo que es el Vía Crucis, han hecho la oración justo en el templo, en la parroquia, como digo, de San Bernardo, de la estación de San Roque. Una procesión también muy bonita, la oración que se da allí, pero que no ha podido ser, ya digo, porque justo a esa hora empezaba a llover y ellos pues decidían hacer la oración en el templo. Vamos a quedarnos con esos momentos que así se han vivido en la estación de San Roque, como digo, en la parroquia de San Bernardo, ahí en la estación. Vamos a quedarnos allí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Fuera, fuera, crucifícalo. Te adoramos, Jesucristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuántos condenados injustos, pero la mayoría de las injusticias y la injunción por el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, Madre del Cielo, Virgen Inmaculada, limpianos el corazón para que salvar. Madre, ten piedad de nosotros, intercede a tu Hijo para que encontremos la salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor.
Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No es que se eternamente no Jesús carga por la cruz. El evangelista Juan escribe: tomaron pues a Jesús y el encargado con su cruz salió hacia el lugar llamado el Calvario. En hebreo se llama Gólgota. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Madre Inmaculada, aquí estoy contemplando a tu Hijo como carga con su cruz el exceso de nuestros pecados, de nuestro egoísmo e injusticia. Él carga con todas nuestras cruces y sé para ante mí, para mirarme. Mirarme es amarme, es decirme que yo estoy solo. Él carga con mi cruz, hijo mío. Mira a mí, si quieres seguirle, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Del profeta Isaías. He ofrecido mi espalda a los que me golpearon y mi mejilla a los que amenazaban mi alma. Y no culpé y no busqué mi rostro ante la injuria y la filosofidad. Puse mi cara como el pedernal, sabiendo de que no quedaría avergonzado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si eres cristiano, si quieres ser tu discípulo, haz lo que Él te diga, cumple sus mandamientos. Y si alguna vez cae, invócale, y con la fuerza del Espíritu, levántate. Hijo mío, soy tu madre, y una madre sabe cómo orientar a su hijo. Hay sabiduría que brota ante la cruz. Contempla a Jesús como la cruz, acuesta camino del Calvario para entregar la vida. De él recibirá la fuerza espiritual para llegar hasta el final. Entonces alcanzará a Dios, habrá encontrado la salvación. Padre nuestro. Padre nuestro que estás, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos. Con su hijo en el camino del martirio, hasta que se cumpla el tormento de la cruz. De mis ojos solo salían lágrimas, solo hubo silencio y encuentro de dos miradas.
Sentía como mi hijo recuperaba fuerza para seguir el camino. Mi mirada le impulsó hacia un mayor amor y con la fuerza del amor continuó el camino de la cruz. Por eso, hijo mío, cuando cargues con la cruz, no te olvides de mirarme. No te olvides de que soy tu madre y una madre puede hacer mucho por sus hijos. Mira, a tu madre del cielo y en la cruz encontrarás la gloria. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía a ser ayudado por el buen Cirene. Estaba agonado, flagelado, insultado, escupido, siendo la burla de muchos, seguía el camino del amor. En su corazón lleva el peso de los pecados de toda la humanidad. Él va delante. Y el cireneo va detrás. Desde ese momento, el cireneo se hizo discípulo de Jesús. Encontró el sentido de su vida. ¡Qué honor más grande! Llevar la cruz de Jesús. Pues cada vez que cargues con la cruz del prójimo, del pobre, del enfermo, del necesitado, te estás haciendo discípulo de Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta estatua. La Verónica limpia el rostro de Jesús. El profeta Ezequiel habla en el nombre de Dios. O rociarse con agua pura y quedáis purificados. De toda vuestra impureza y de toda vuestra inmundicia os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y con un paño de vino blanco limpió su rostro. Lágrimas y su sangre. ¿Qué alivio sintió mi hijo? Se sintió amado por aquella mujer. Todos sentimos alivio cuando nos sentimos amados. La imagen del rostro de mi hijo, que quedó impresa en aquel baño, quedando sobre todo impresa en el corazón limpio de la Verónica. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Del libro de los Salmos. Dios mío, arráncame del cielo, que no me hunda. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando está sufriendo mi hijo, con cruz o sin cruz, cae de dolor, sus lágrimas convertidas en sangre. Tanta angustia que parece que se ha ocultado Dios. Hijo mío, no sufras tanto. ¿Dónde está nuestro Dios? Cae por segunda vez, pero se levanta, porque el verdadero amor llega hasta el final. Cada caída de mi hijo es para que te levantes. Cuando caigas en tu pecado, levántate, acoge tu perdón y habrás salvado tu alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado.
no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Nación, como hemos dicho, en Taraguilla, perdón, en Estación de San Roque, con ese crucificado que hemos visto y que a mí me encanta, de verdad, esta procesión del silencio. Pero no ha podido ser. Les ha sorprendido la lluvia justo cuando estaban en la primera estación, justo en la puerta de la parroquia. Bueno, a mí me alegra muchísimo, de verdad, de saludar a sanroqueños que nos están viendo desde muchos puntos del mundo, ¿no? Es el caso de Miguel Montes. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte porque nos pone: buenas noches, Salva. Soy Miguel Montes. Os sigo desde Londres. ¡Qué maravilla! Estoy muy emocionado al ver a mi Moreno y a la Virgen. Desde Londres estoy con vosotros. Estoy muy orgulloso de mi pueblo y de su Semana Santa. Mi madre Luisa estaría muy contenta esta noche. Un abrazo. Pues un abrazo, Miguel. Nosotros estamos de verdad muy orgullosos y muy contentos de poderles llevar la Semana Santa a todos los hogares, a todos los sitios donde hayan sanroqueños como Miguel Montes, que está en Londres. Y bueno, a alguien que se llama Gómez, que nos ha escrito en Facebook diciendo que la marcha de Nuestra Señora de la Esperanza no era la que yo había dicho, bueno, pues que me perdone, que a lo mejor he podido equivocarme, ¿eh? Pero nada, que muchas gracias también por estar ahí. Ahí está Paco dándole ya al llamador, a la campana, para ponerse en marcha nuestro Moreno Estudiantes, que está en la calle El Cristo de la Caña, que ahí lo estamos viendo en este Martes Santo, con su rostro, con esa mirada clavada en los cardos que hieren su retina. Vamos a quedarnos ahí. Thank you.
Hola, Juan. Bueno, pues ahí está, ¿no? Hay que encender ya los cirios, esa luz de, que ilumina el camino, el andar del Señor y su madre en esperanza por las calles del casco antiguo de San Roque, ¿no? En su itinerario de Martes Santo, el Señor que está en la calle con Nuestra Señora de la Esperanza, el rojo y negro y el blanco y el verde en San Roque en este Martes Santo, iluminados por la luna, que es testigo de lo que está pasando en San Roque. Cirios encendidos y para iluminar su rostro, esa mirada clavada en los cardos que hieren su retina, su sueño, un lirio tronchado por ese martirio al que se somete para salvar a los que hieren su dignidad con el escupitajo del odio. Su mano, el único apoyo que encuentra en esa soledad de calvario y patíbulo, en ese escalofrío que recorre su desnudez, despojado de sus vestiduras, inocente hasta el extremo de la bondad absoluta, la humildad y la paciencia es el mensaje. Lo que estamos viviendo en este Martes Santo por las calles de San Roque. Thank you.
Ahí veíamos esos detalles del compañero en ese hueco de varal, ¿no? Y bueno, esas rosas puestas que echamos de menos a esos cargadores que ya no están con nosotros, pero que, bueno, están de alguna forma dentro del cortejo, dentro de esta hermandad presente con este Martes Santo, ¿no? Como es Javi Román, ¿no? Ahí estamos viendo ahora mismo justo al Santísimo Cristo en humildad y paciencia, el Cristo de la Caña, en casco antiguo. Vemos el inicio prácticamente que nos está ofreciendo nuestro compañero Víctor, que está justo con la cámara donde está la cruz de guía, ahora mismo, que se lo estamos llevando, estandarte también del Cristo, y a lo lejos se ve ese trono maravilloso que hiciera Luis Ortega Bru, que recuperó la hermandad, y ese dorado que hizo su hijo Ángel Ortega. Y bueno, decirles que pena, ¿verdad?, que con el viento pues no podemos ver esos arbotantes, esas tulipas encendidas, porque, bueno, está haciendo viento en San Roque. Ahí está ese libro de reglas de la hermandad, de la Caña, los más pequeños, algunos que salen por primera vez con toda esa ilusión de acompañar a su hermandad, y ahí con esos cirios encendidos para que no se le apague la llama del cirio que vemos ese pequeño, ¿no? Encendiendo ellos ahí esa luz que ilumina esa cara de este Cristo en humildad, que lleva a la espalda la flagelación, la sangre morada, tinta que escribe con manchas de dolor, esa caridad que sostiene el esqueleto del cristianismo, la carne que realmente es débil, ¿no? Y que, bueno, vemos a esas maravillosas imágenes que están ya en la calle en este Martes Santo. Nosotros vamos a ir a recordarles también que ayer fue un lunes precioso el que tuvimos. ¿Qué pasó? Que la lluvia también pues sorprendió a la Hermandad del Huerto, que siempre sale. Le sorprendió en la Alameda Alfonso XI, en calle Sargentos, y tuvieron que aligerar lo que es la noche del Lunes Santo. Entraron con tuvieron una entrada preciosa. Nosotros vamos a ofrecerles esos mejores momentos de ese Lunes Santo, y enseguida estamos con ustedes porque hay un moreno y una esperanza que se pierden por casco antiguo en San Roque.